Ay, mira, es que ya me cansé de darle millones de vueltas a mi cabeza y yo tengo que ser valiente y tengo que enfrentar mis miedos. ¿Qué pasó? Ok. Lo que pasa es que ya hace varios días quiero hablar contigo. Pero, ¿de qué o qué? ¿Sabes qué, Luna? Creo que yo ya sabía. Sabía porque tú te me quedabas viendo, ¿no? Entonces como que yo percibía que tú me querías contar algo, pero no sabía. Y tampoco te quería decir, Luna, ¿me quieres contar algo? Porque no. Claro, te... es que lo que pasa es que es muy difícil de explicar y es que yo no encontraba el momento porque, o sea, llegaba alguien o si no, como... No, pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Este es el momento. Es el momento perfecto porque acabamos de cantar tú y yo juntos, porque estamos aquí solos, tú y yo. Estoy nerviosa. No, en serio, te estoy hablando. No, te creo, pero me da risa, Luna, porque... Luna, bueno, ya sé qué vamos a hacer. A ver. Ok, yo también tengo algo que contarte. Y también me pone nervioso. ¿De verdad? Pero, sí, de verdad. Pero entonces, yo te voy a contar a ti con el fin de que tú también me cuentes a mí después, ¿entiendes? Así que entramos en confianza, yo doy el primer paso, pero me vas a contar. Sí, bueno, vas. A ver, ¿qué quieres contarme? Ok, me están pasando cosas súper fuertes. Y siento que lo tengo que decir en voz alta, pues no, el corazón me va a explotar. Wow, Simón, es que en serio yo siento lo mismo. Bueno, bien rápido, dime. Bueno, es que estoy enamorado, Luna. Muy. Sí. Sí, de Ámbar.